presencia. Yo soy Marcelo Uribe, soy el director de Ediciones ERA, la casa que publicó este libro. Este es uno de los libros seguramente más largamente esperados de José Emilio Pacheco. Durante años y años todo el mundo le decía: oye, inventario, ya publícalo, ya publícalo. Y él tenía ganas, pero no se animaba. Sentía que tenía que corregirlo todo. Sentía que tenía que ponerlo al día. Es decir, si había escrito un artículo sobre Darío en 1985, sentía que tenía que leer todo lo que había salido después de 85 y volver a hacer el artículo. Era una especie de proyecto de volver a vivir, volver a leer todo, volver a escribir los mismos artículos. Afortunadamente no lo hizo, y gracias a que no lo hizo, siguió escribiendo inventarios hasta el último día de su vida. Con nosotros está Laurenida Pacheco, cómplice, testigo, hija, colaboradora, compañía de José Emilio. Está también José Ramón Ruiz Sánchez, que participó en la elaboración laboriosísima de este libro, y que fue alumno de José Emilio Pacheco en Maryland, en doctorado. Para la editorial que dirijo, Inventario, también fue un sueño albergado durante mucho tiempo. José Emilio Pacheco publicó no toda su obra, pero una amplísima parte de su obra, casi toda, en Ediciones ERA. Pero este libro se nos escapaba y se nos escapaba porque era sumamente difícil de hacer. Él siempre quiso hacerlo, pero pensó que era imposible. Cuando veía el índice, los índices que yo le mostraba, sonreía con mucha curiosidad y decía: ¡ay, qué padre, esto lo tengo que volver a hacer! Salió un libro sobre tal tema. Siempre era esa cosa incansable de seguir. Por esa misma razón, esta edición se fue haciendo un poco contra viento y marea, porque él tenía ganas, pero decía: es que lo tengo que volver a hacer. Entonces, eso complicaba mucho la situación. Empezamos con una selección que hizo Eduardo Antonio Parra, un escritor que pasa por aquí con mucha frecuencia. José Emilio siempre quiso mucho a Eduardo y tenía mucha confianza en él. Y él aprobó la selección, pero pidió que se adelgazara todavía más, que se quitaran más. Originalmente son cerca de 1,000 inventarios. El número de cuartillas, de paginitas de estas, son aproximadamente 6,000. Era imposible publicarlo todo, y él siempre estuvo completamente opuesto a que se publicara todo, porque decía que era una sepultura si se publicaba todo. Creo que tratamos, lo que hemos publicado es aproximadamente una tercera parte de lo que él escribió en el inventario. Bueno, para todos los que no lo saben, es una columna que se publicó primero en el Diorama de la Cultura de Excelsior, que dirigía Ignacio Solares en los años 70, y luego a partir del golpe Excelsior en 1976, empezó a publicarse en Proceso, desde el número 1, que salió un día de noviembre de 1976, y desde entonces, con algunas interrupciones por viajes, cursos, qué sé yo, hasta el último día de su vida, siguió escribiendo inventario. Me gustaría detenerme aquí, tengo más cosas que decir, pero quería hacer una pequeña introducción. Creo que me gustaría que mantuviéramos alguna forma de diálogo entre nosotros y, por supuesto, con ustedes. Así que prefiero en este momento dar la palabra